Honor a quien honor merece. Pepe es... Bombazo. Antonio Aguilar Jr. reacciona al matrimonio secreto de Ángela Aguilar con Cristian Nodal en Italia. Y los comparas con otros, digo que es terrible decirlo, ¿verdad? Pero la primera reacción de la era fue, óyeme, ¿qué estás loco? ¿Cómo vas a hacer que no sean gachos? ¿Verdad? Claro. O sea, ahí está el trabajo de muchos años. Antonio Aguilar Jr., tío de Ángela, se pronuncia fúrico contra Cristian por la boda secreta llevada en Italia con Ángela Aguilar. No permitirá semejante humillación del apellido Aguilar. ¿Cómo defendió Antonio Aguilar a su sobrina de las garras de Nodal? ¿Cuál fue su advertencia tras enterarse del matrimonio en secreto de Ángela y Cristian? El hermano de Pepe Aguilar reacciona al matrimonio de su sobrina Ángela, se lleva entre las patas a Nodal y le lanza tremenda advertencia. El famosísimo Antonio Aguilar Jr. decide hablar y expresarse sobre la posible unión matrimonial de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Un momentazo recién sacado del horno, que está haciendo temblar a más de uno, pues sabemos de primera mano cómo es el carácter durísimo de Antonio Aguilar Jr., de quien sabemos que no se la lleva muy bien con el propio Pepe Aguilar. Ya que Pepe decía que cada quien tenía la fama y los resultados que sus propios méritos les permitían ganar, despreciando los esfuerzos que ha hecho su hermano para ser el gran sucesor del padre de ambos. Un momento candente, en donde las declaraciones de este señor se vuelven cada vez más y más duras en las redes sociales. Desde que se hizo público su amor, la pareja ha enfrentado rumores y especulaciones, pero han mostrado transparencia ante el público. Por su lado, Nodal durante su gira ha contado con la compañía de Aguilar en el escenario, destacando su presentación conjunta, al interpretar éxitos como Por Mujeres Como Tú. Y creo que es momento de reflexionar sobre cómo las celebridades manejan sus relaciones amorosas en público. Hemos visto cómo ante el público, las cosas han estado muy movidas. Hay unos que dicen que Nodal tenía derecho a rehacer su vida, aunque fuera una semana después de terminar con la madre de su hija. Otros critican que Ángela Aguilar dijera que hubo una relación en el pasado y se armara toda una tormenta. Ya que esta afirmación de la cantante ha perturbado la paz de la pasada relación de Cristian con Belinda y la que tuvo con Cazzu, ya que se dice que tal vez le fuera infiel a alguna de las dos con Ángela Aguilar. Uno que ha decidido romper su silencio es nada más y nada menos que el hermano de Pepe Aguilar, don Antonio Aguilar, el cual con muchísima franqueza ha desvelado que se encuentra sorprendido ante los pasos a nivel profesional y a nivel personal que está dando su sobrina Ángela. Y a pesar de la distancia que los divide, por las marcadas diferencias con Pepe, en este caso él, le desea a su sobrina que le vaya muy bien con Cristian o con el que ella desee. Pero le deja claro y le coloca los puntos sobre la IES a Nodal, dejándole saber que ella tiene un tío que está totalmente presto a apoyarla y sobre todo, a defenderla de quien sea, así se llame Cristian Nodal o como se llame. Sin duda alguna, un candente y polémico momento, en el que con muchísima fuerza, le demuestra primero a Pepe Aguilar, que él está al tanto lo que pasa con su sobrina, a pesar de la lejanía que los está separando en la actualidad. Y segundo, le deja clarísimo a Cristian, que pareciera que tendrá dos suegros en esta relación, uno es Pepe, y el otro es Antonio Aguilar Jr. En estos momentos, quisiera saber qué postura está asumiendo Cristian, al ver cómo estos dos grandes de la música se encuentran dejándole claro que Ángela Aguilar no está sola y que tiene tremendos pesos pesados para defenderla. ¿Tu primera boda? No planeo tener muchas esposas. Se descubre que Ángela Aguilar y Cristian Nodal ya se habrían casado en Italia, filtran las imágenes de la supuesta boda secreta. Suena fuerte que Ángela Aguilar y Cristian Nodal pues ya se nos casaron. Un maquillista italiano experto en bodas publicó en Instagram que le hizo este arreglo a Ángela y ahí la llamó señora Aguilar. Se revela que Ángela Aguilar y Cristian Nodal ya se habrían casado en Italia. Se filtran imágenes de la supuesta boda secreta. Ángela Aguilar y Cristian Nodal contrajeron matrimonio en Italia. Una fan los descubre y se filtran fotos de la ceremonia secreta. Amigos, hay testigos y pruebas muy contundentes que no se pueden ignorar. Estos rumores comenzaron cuando la comunicadora Maxine Woodsall afirmó el pasado 14 de junio, en su programa de radio, Todo para la Mujer, que los famosos habrían contraído matrimonio durante un viaje que hicieron a Italia. Dijo:
Nodal y Ángela estuvieron en Italia. Y parece que nos dijeron que en Italia se casaron, que Pepe estuvo presente y que de ahí se fue a Japón. Después nos confirma que muestre el anillo y luego nos digan que se casó en Italia. Después de que las declaraciones de la presentadora mexicana se difundieran ampliamente en las redes sociales, algunos seguidores empezaron a buscar evidencias para corroborar la presunta boda. Encontraron la publicación de un reconocido maquillador italiano, quien tuvo la ocasión de maquillar a Ángela el pasado 1 de junio en Roma. En un video que subió el maquillador con el título, "Señora Ángela Aguilar, fue un placer", se aprecia un ramo de rosas blancas. Además, la cantante lleva una especie de anillo de matrimonio, lo que avivó aún más las sospechas. Esto causó aún más revuelo, ya que el maquillador solo atiende clientas en vísperas de boda, y la cantante recurrió a sus servicios durante su visita a Europa, cuando estaba de viaje con Christian Nodal. Sin embargo, tras la controversia de esto, el hombre llamado Stefano rompió el silencio y reveló si realmente la famosa celebró su boda con Nodal, lo cual provocó aún más intriga. Esto fue lo que declaró. "Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí la privacidad de todos mis clientes es prioridad, así que no daré ninguna entrevista o declaración sobre chismes. Para todas las solicitudes de bodas y otros servicios, la comunicación seguirá siendo por mail". Las declaraciones del experto en belleza dejaron más dudas, pues algunos afirmaron que dejó claro que solo atiende eventos de bodas, y esto desató mayor interés del público por el asunto. Pero esto no termina aquí, amigos, porque hay un testigo que reveló a Ángela Aguilar y Christian Nodal. Y es que, en medio del debate, una seguidora de los cantantes relató lo que ella experimentó cuando vio a la pareja en la Fontana di Trevi, uno de los principales puntos de interés de Roma, a finales de mayo reciente. Según la joven, cuando se topó con la célebre pareja, Ángela Aguilar fue muy amable con ella, e incluso aceptó tomarse fotos y pasar un rato juntas. Durante ese lapso, le solicitó que no difundiera nada y les diera tiempo a ella y a Nodal para hablar de su relación. Pero lo que sorprendió a la joven es que el encuentro ocurrió a finales de mayo anterior, mes en el que Christian Nodal aún le expresaba "te amo" a Cazú, la madre de su pequeña hija. Indudablemente, algo que destacó es que Maxine afirmó que los cantantes no tuvieron tiempo de ser novios en esta segunda instancia, sino que aparentemente pasaron directamente al matrimonio. Y vamos a ser claros, Belinda y Cazú ya sabían que Nodal había estado con Ángela, que la amaba, y que su papá no los había dejado salir juntos, porque era muy joven, pues apenas tenía 14 años cuando la conoció. Con el tiempo transcurrido, estuvo con ellas, tuvo a la niña, y volvió con Ángela, pero al parecer, regresó con intención.